Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Michelle para los que no me conocen y el día de hoy vamos a estar creando este look en rosa utilizando maquillaje vegano. Así que como ven, sí comenzamos. Durante el año estuve recibiendo varios mensajes de ustedes donde me dijeron que hiciera por favor un video utilizando productos veganos, así que me di a la tarea de buscar en páginas como Sephora, Ulta y entre otras que estuvieran al alcance de ustedes, que los puedan conseguir fácilmente, y me di cuenta que había un montón de marcas en mi colección que son veganas y aparte que son de una calidad increíble. Porque el hecho de que sean veganas no significa que tengan que ser aburridas. Hay muchas marcas que son muy divertidas, que tienen mucho color, si es lo que a ti te gusta. Además, siempre les recomiendo que, pues además de vegana, que sea una marca que te dé esa pigmentación que buscas y que tenga muy buena calidad. Un ejemplo de marca vegana y súper divertida, pues es Jeffree Star con la paleta Pink Religion, que es la que vamos a estar utilizando el día de hoy para crear este look. Así que vamos a comenzar. Y así se ve el look de ojos utilizando esta paleta de Jeffree. Se llama Pink Religion. De hecho, no se las había enseñado. Esta es la primera vez que lo usamos aquí en el canal. Yo ya la había utilizado previamente. Me gustaron los tonos. Como siempre, Jeffree saca una fórmula increíble, muy consistente, súper pigmentada y todo lo que ya saben, ¿verdad? Los metálicos súper cremositos, eso me encanta. Y pues bueno, en cuanto a algo que no me gusta tanto, pues es que lo haya hecho en forma de una Biblia. Como que no me agrada mucho eso, se me hace una falta de respeto, pero pues por el lado amable, también podríamos decir que pues Jeffree nunca para con la creatividad, ¿verdad? Y como les dije en el inicio del video, voy a estar utilizando productos nuevos y otros que ya tenía. Así que vamos a estar utilizando este primer de la marca Artist Couture. El dueño de la marca se llama MacDaddy y es un beauty blogger. Hablando de este producto, bueno, pues es un primer, dice Prep and Glow y es un Blurring Perfection Primer, lo que hace que te deje un efecto súper lisito, que los poros se vean como más difusos y todo eso que nos encanta. Ya no me acuerdo bien cómo se veía en ese aspecto, si en verdad disminuye los poros, porque hace bastante que no lo utilizo. Pero lo que sí me acuerdo es que deja un efecto súper glowy, muy lindo, pero que no se ve ni falso ni poco natural, se ve bonito. MacDaddy, el creador de esta marca, menciona que utiliza este primer solo. A él así le gusta para andar por la vida como si nada. Ahorita me lo voy a aplicar a ver si me gusta solito, porque hay unos productos que por sí mismos están hermosos. Así se ve este primer en la piel y pude notar que definitivamente no disminuye los poros, es algo que ya tenía en mente. O sea, sí te da ese efecto más como un glowy y que se vea la piel linda, pero en sí no lo disminuye y voy a utilizar ahorita mi primer usual para esconder todo ese show. También me gusta el olor, huele como a, no sé, muy cítrico. Yo sé mucho de olores, ya saben, si a ustedes les molesta también tómenlo en cuenta. Y en cuanto a si puedes salir a la calle nomás con este primer, pues sí podrían, pero consideren si tienen textura, granitos y si quieren que se haga visible. Porque por ejemplo a mí pues sí se me está marcando un poquito la textura aquí de este granito que tengo y este otro por acá. Es cuestión de que no lo apliques en esas zonas.
Y seguimos con esta base de Gucci, tan controversial, porque varios beauty bloggers la han amado y otros la han odiado en definitiva. Yo estuve viendo la de Rosy y a ella no le gustó para nada, pero también vi la de Luis Torres y a él le encantó, entonces me fui por esa reseña. Bueno, pues esta base les cuento, es de cobertura como baja a media, pero realmente yo consideraría, porque ya lo estuve probando antes de pues, enseñárselas aquí en este video, considero que es más baja que media, no siento que la puedas construir. Ahorita ustedes se van a fijar en la aplicación. Esta base tiene 60 tonos, súper inclusivo, qué bueno que tengan tantos. Además de que tiene un olor, no me acuerdo a qué, pero súper fancy como a perfume, para que también consideren eso si no les gusta. El acabado es luminoso, natural, como de una piel saludable, así que si a ustedes no les gusta ese efecto, pues también considérenlo, porque sí se ve muy luminosa. En definitiva me encanta, ya se los había dicho, pero hay que reafirmarlo. Es bastante linda, se ve luminosa, saludable y sí tiene un poco de cobertura. A lo mejor sí podría llegar a media, ya ven que les dije que en definitiva no, se me hacía muy ligerita, pero sí, sí podría ser media. Me tapó la rojez de mi rostro, se nota un poquito, pero bien natural. Es lo que me gusta de esta base, que parece que no te pusiste absolutamente nada. Y seguimos con el corrector de One Size, que realmente en este canal ya hemos hablado muchísimo de él. Le hicimos una reseña, lo pusimos en favoritos porque en definitiva es un gran producto. Me gusta porque tiene muy buena cobertura y se autosella. Entonces eso es algo que realmente no he visto en otros correctores. Este es el primero que utilizo con una fórmula así tan innovadora. Pues como ya les dije, este corrector me gusta bastante, pero si quieren saber información más detallada acerca de este producto, recuerden que tenemos una reseña. Seguimos con el Tantour de Huda Beauty, un OG, old school. Ya tiene pues bastante que salió este producto, ¿verdad? Será unos 2 años aprox. Bueno, este tono es el Fair, se supone que es claro, pero yo siempre lo sentí un poco bronceadito. Ya de hecho me lo estoy terminando, vean, parece una donita. Lo que me gusta de este producto es que además de que tiene una durabilidad extrema en climas cálidos y de que el producto con bien poquito tienes, pigmenta demasiado, pues también podría ser un dupe del de Chanel, el Soleil Tan, que parece bastante, nomás que este como que tiene más pigmento. Seguimos con este polvo de One Size, que saben que es mi favorito, me encanta porque es ligerito, porque el tono le va perfecto a pieles claras, a medias, me gusta bastante y también tenemos una reseña aquí en el canal. Regresando a la marca Artist Couture, tenemos esta base.
En realidad es una base en polvo, pero a mí me llegó equivocado el tono. Yo no sé cómo Sephora me lo pudo mandar de un tono que nada que ver, como 10 tonos más arriba que el mío. No sé qué les pasó por la cabeza. Pero bueno, dije, tenemos que darle un uso porque se me complicaba mucho regresarlo. Y como la verdad es que sí había visto buenas reseñas y me llamaba la atención, dije, vamos a utilizarlo como un bronzer. Y bueno, aquí está. Les voy a enseñar qué tal se ve. Oigan, pues esta base en polvo se ve muy linda también como un bronzer, así que si a ustedes les pasó lo mismo que a mí o por algún motivo quieren comprarla en un tono como bronzer, contorno o algo así, yo se las recomiendo para este objetivo también. Aparte de que se funde muy padre por ser ligeramente satinada. Seguimos con KVD, que ya cambió su nombre 1000 veces, ya ni siquiera sé cómo se llama. Tenemos este blush tan lindo que me encanta, se llama Peony, se lo recomiendo. Y oigan, la marca es 100% vegana. Blush, desde que lo compré, y el Honeysuckle son de mis favoritos. Es que son lindísimos. Por más de que le pongas 1000 capas, no te vas a equivocar. Son muy fáciles de utilizar, se ven lindísimos, la consistencia se funde increíble con el maquillaje, con la base. No, hombre, son una chulada, de verdad que se los recomiendo y tienen varios tonos. Seguimos con Makeup by Mario. Este es un iluminador. El tono es Opal, me ha gustado bastante y les hice una reseña hace poco de esas donde pruebo muchos productos más. Fíjense que esta marca me gusta bastante porque está muy bien pensada. Mario, por ser maquillista, pues es bastante inclusivo, además de que piensa en otras personas que se dedican a lo mismo que él, pues en todas las tonalidades de piel y pues también texturas, etcétera. Eso me gusta bastante. Y en cuanto a este iluminador, siento que le va muy bien a cualquier tono del mundo por ser universal. Tiene un tono como transparentoso que hace que no tenga una base en sí, así que le va perfecto a cualquier tono. De la marca Kylie Cosmetics, que recientemente es vegana por completo, porque antes sabíamos que el Candy K, y se me hace que únicamente el Candy K era el único tono que utilizaba Carmín, así que no era vegano, pero ahora sí, pues ya cambió sus fórmulas. Vamos a estar utilizando este tono de por aquí que me ha encantado, es el tono Angel. Ya me puse el labial y como gloss voy a estar utilizando este de la misma marca, el tono se llama Diva. Oigan, con respecto a Kylie Cosmetics, es rarísimo porque ya ven que les hice un video platicándoles acerca de las nuevas fórmulas y con algunos lip kits no quedé tan convencida. Pero hay unos que son muy buenos, entonces no sé, es raro. Por ejemplo, este, el Angel, me gusta muchísimo y no tengo ningún problema, me encanta. Pero, por ejemplo, con este, pues todos me han encantado. No hay ninguno de los glosses que diga, ay, este es malo o este es mejor. No, todos absolutamente tienen una muy buena fórmula y yo creo que mucho mejor que el anterior. El anterior como que se pegaban mucho los labios. Y así se ve el look terminado, todo con productos y marcas veganas. ¿Qué opinan? Yo quedé súper sorprendida porque me di cuenta que realmente tenemos muchas marcas que tienen productos increíbles y con mucha creatividad de por medio, ya ven Jeffrey. Y muchas veces tenemos esa mentalidad de vegano sinónimo de aburrido. Y no es cierto, ya se dieron cuenta con este video que hay marcas que tienen productos muy buenos, que incluso con mucho color. Entonces aquí una idea de todo lo que pueden comprar.
Y después de haber visto este video, ¿qué compraría? Realmente todo a mí me encanta, por eso se los comparto. Y esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Recuerden que en la parte de abajo les dejo mis redes sociales para que vayan a seguirme. Y si este video les gustó, no olviden darle like y suscribirse y nos vemos en el próximo video. ¡Mua! Bye.